A continuación, programa especial. Nosotros siempre los recordamos con mucha alegría en los patios de las escuelas celebrando este maravilloso día. Hoy estarían los patios de las escuelas llenos de niños jugando con sus hulas, con sus pelotas, celebrando a la hora de recreo, realizando todas aquellas actividades que los maestros preparan justamente para este día tan especial. ¿Y cuál es la expresión? Vamos todos a celebrar este día en tu casa a través de la estrategia Aprendo en Casa. Vamos a celebrar con una payasita, con un cuentacuentos, con un mago, con un profe que viene a enseñarte cancioncitas, esas rondas infantiles con las que ustedes han crecido desde la preprimaria en la escuela. Y vamos entonces con mucho entusiasmo, todo el equipo del Ministerio de Educación y los maestros del país te mandan un fuerte abrazo. Y de una vez te advierto, te vas a divertir, prepárate para poder divertirte, para poder reír y gozar este espacio que hemos dedicado para ti. Llegamos a lo más profundo de tu corazón, te mandamos hasta allá un mensaje con mucho amor, diciéndote: la escuela te espera, tu colegio te espera. Cuando regreses a clases lo vamos a celebrar con mucha alegría. Vendrán muchos más días del niño y que vamos a estar justo a tu lado para poderlo celebrar. Hoy estás en casa, pedimos a tus papis que te den mucho amor, que te cuiden mucho. Tú eres para ellos lo más amado y preciado. Eres el niño y la niña hermosa que refleja una familia llena de bendición y alegría. Nosotros te extrañamos en la escuela y te estamos esperando para recibirte con el mismo amor que nos ha caracterizado. Y ahora todavía para celebrar lo más grande, porque hace mucho tiempo que no te vemos y te vamos a encontrar más alto, a lo mejor más gordito, más flaquita. Se te cayeron los dientes y estás en los primeros grados. Estamos pendientes de encontrarnos contigo para que nos cuentes qué ha pasado y cómo nos vamos a ayudar de aquí en adelante. Te queremos mucho, te amamos. ¡Feliz Día del Niño! Todos a celebrar con alegría y mucho entusiasmo. Hasta pronto. Bienvenidos a Aprendo en Casa. Hoy un programa especial donde podrán compartir con nosotros y celebrar así el Día del Niño. Así que no se muevan de donde están. Hoy tenemos una invitada muy especial que es la maestra Laura de UNICEF. Así que maestra, bienvenida. Cuéntenos. Muchas gracias. Gracias por la invitación y como siempre es un gusto tenerlos a ustedes por acá, chicos. Y hoy no me podría perder la fiesta de celebración del Día del Niño. Así que hoy vamos a hacer una pequeña manualidad que nos va a ayudar a celebrar, pero con protección y precaución. Vamos a hacer unas pequeñas caretas, ¿sí? Vamos a ver. Vamos a poner a nuestra modelo una para que ustedes vean más o menos qué es lo que vamos a hacer. Y justo de corona. Buenísimo. Hoy vamos a hacer una en versión de jirafa, ¿de acuerdo? Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes. Lo primero que vamos a utilizar son tijeras, un poco de lana, papel de color, en este caso vamos a utilizar amarillo de dos tonos, color café, negro y blanco, un poco de pegamento o silicón, no importa, puede ser el que tengan en casa, y una hoja de acetato. Esto lo pueden intercambiar también por un poco de plástico de alguna botella para reciclar. Bueno, listo, ya tenemos todos los materiales y creo que perfecta idea para celebrar así el Día del Niño. Ahora, ¿cómo empezamos a realizar? Muy bien, ya que tenemos todos nuestros materiales,
vamos a ocupar primero nuestra hoja de color amarillo. Recuerden que ustedes pueden utilizar los materiales que tengan en casa. En este caso estoy utilizando foamy, pero ustedes pueden usar lo que tengan, ¿sí? Y ahorita va a ser amarillo porque es jirafa. Exacto, vamos a hacer una jirafa. Cualquier otro color. Al finalizar les voy a mostrar varias ideas de las que ustedes pueden ir realizando en casa, ¿sí? Vamos a tomar la mitad de nuestra hoja, la vamos a doblar otra vez a la mitad y vamos a hacer como la mitad de un círculo, ¿ok? Esto va a ser la cara de nuestra jirafa. Vamos a tener algo así. Muy bien, ya que tenemos esto, con la otra parte que nos sobró de nuestra hoja, vamos a tomar un pedacito. Es decir, vamos a aprovechar todo. Exacto, no vamos a desperdiciar nada. Y vamos a hacer como dos óvalos un poco grandes, ¿sí? Estas van a ser las orejas de nuestra jirafa. Y aquí podemos utilizar diferentes materiales para irle dando creatividad a nuestra careta. Sí, lo importante es que sea un papel sólido. Así que pueden utilizar lo que ustedes tengan en casa, ¿de acuerdo? Ahora vamos a utilizar el amarillo un poco más oscuro, ¿sí? Vamos a tomar un pedazo pequeño y vamos a hacer exactamente igual como hicimos la cara, solo que un poco más pequeña para que sea la trompita de nuestra jirafa, ¿ok? Y nos va a quedar algo así. Ya tenemos estas partes. A ver, ¿me quieren ayudar ustedes a hacer los ojos? Sí. ¿Sí? ¿Me vas a ayudar tú? Sí, yo les echo porras porque a mí en realidad me cuesta un poco. Ah, no, no hay problema. Pero como bien lo sabemos, que esto es para todos, entonces yo las apoyo desde aquí. Muy bien, vamos a tomar un pedacito de papel blanco, los vamos a doblar y me vas a ayudar a hacer dos círculos, ¿sí? Estos van a ser los ojitos de nuestra jirafa. Y eso es lo bonito porque, por ejemplo, así como que se puede hacer también en familia, ¿verdad? Podemos estar interactuando. Exacto. De hecho, ¿se imaginan hacer una careta para cada miembro de la familia? Estaría genial. Buena actividad para celebrar el Día del Niño, la verdad. Sí, y aparte nos protegemos, que eso es lo más importante ahora. Lo más importante en esos momentos. Listo, ya tengo los ojos. Muy bien, perfecto. Ahora vamos a hacer otros dos círculos un poco más pequeños, solo que esta vez de color negro. ¿Sí? Esta va a ser para la parte central de los ojitos de la jirafa. Perfecto. Recuerden que ustedes pueden hacer el diseño que deseen, ¿de acuerdo? Puede ser cualquier animalito, alguna corona, algún superhéroe que les guste también. Lo podemos utilizar de varias formas. Tenemos acá los ojitos y otra vez con un poco de color blanco vamos a utilizar el que le sobró aquí a Claudia. Otros dos aún más pequeños. Y eso es para como para darle el brillo a para los ojos. Darle el brillo a los ojos de nuestra jirafa. Exacto. Que demuestra la felicidad hoy del Día del Niño. Exacto. A ver, ya nos falta poquito. Buenísimo. Ahora vamos a tomar nuevamente el amarillo un poco más oscuro y vamos a hacer el centro de nuestras orejas. ¿Ok? Perfecto. Que es prácticamente como que la misma. Es lo mismo. La misma forma de esto. Pero un poco más pequeño. Recuerden que no tiene que ser perfecto, ¿sí? Y que podemos utilizar los materiales que tengamos. No precisamente tienen que ser estos. O sea, no necesitamos ser expertos. Exacto. A mí que me cuesta lo puedo hacer también. Esta manualidad es para todos. Perfecto, me parece. Ahora con las manchitas me van a ayudar ustedes. ¿Se animan? Perfecto, me parece. Ver, recuerden que son irregulares, entonces no tienen que ser perfectas. Vamos a hacer unas cuatro. Cuatro. Uh-huh. Perfecto. Y ustedes en casa, pues, también recuerden ahí mandarnos cómo les está yendo con todo esto. Nos pueden seguir en redes sociales como Aprendo en Casa Guate. Así es, a nosotros nos gusta ver todo lo que ustedes realizan en casa y siempre estamos pendientes de todo lo que nos mandan. Muy bien, excelente. Pequeño. Ahora solo vamos a redondear un poco estos bordes. Dije, si yo puedo, jóvenes, ustedes también pueden. Todos vamos a poder hacer esta actividad y lo mejor es que es para que nos pasemos un buen rato en familia. Y celebrar el Día del Niño. Así es. Ahora vamos a recortar una tira como esta que tengo acá. Y la vamos a partir en dos. Para que sean los cuernitos de nuestra jirafa. ¿Y qué le falta a estos cuernitos? Los circulitos. Dos círculos en la parte de arriba. Así es. Entonces vamos a cortar los últimos dos círculos. De esta forma.
Y listo. Ahora nos toca unir todas nuestras piezas. ¿Me ayudas? Perfecto, me parece. Muy bien, ahora vamos a armar nuestra jirafa. ¿Me ayudas, Claudia? A ver, vamos a pegarlo. Recuerden que lo pueden hacer con el material que ustedes tengan. Puede ser pegamento blanco, pegamento en barra. Y en este caso yo voy a usar silicón, ¿de acuerdo? Vamos a ponerle primero la parte de la trompita. Le vamos a poner un poco de silicón. Muy bien. La colocamos justo en el centro de la carita, ¿de acuerdo? Esa va a ser nuestra nariz. Esa va a ser. Bueno, la nariz de la jirafa. Ahora vamos con los círculos de color blanco, ¿sí? Los más grandes, porque tenemos cuatro. Que esta va a ser la parte principal de nuestros ojitos. Gracias. Vamos a colocarle este por acá. Perfecto. Y este por acá. Ahora vamos con los de color negro, que son el centro de nuestros ojos, de la jirafa. De la jirafa, para aclarar. Gracias. Lo colocamos acá. La idea es que se pueda ver un poco tierno, ¿sí? Y por último, vamos a colocarle el brillo a nuestros ojitos para terminar este paso, que son los círculos de color blanco más pequeños que tenemos, ¿sí? O sea, en realidad es bastante fácil y rápido el poder ir armando nuestra... ¿Así es? Nuestra jirafa en este caso, ¿verdad? Y si te das cuenta, solo son cortes bastante rápidos, porque son círculos y medio círculos, entonces... Claro. Solo es de ir uniendo todo. Exacto. Ahora vamos a hacer nuestras orejas. Vamos a tomar las partes más pequeñas, que recuerden que era el amarillo más fuerte, ¿de acuerdo? Le ponemos siempre el pegamento. Gracias. Y esto los vamos a tratar de ponerlos un poco arriba de la oreja grande, para que nos quede un pedazo que podamos pegar en la parte de atrás de la carita de nuestra jirafa. Gracias. Para que nos quede un espacio en la parte de abajo. Exacto. Perfecto. Porque esto ya lo ponemos aquí abajo. ¿Ok? Entonces le ponemos pegamento a las partes de abajo de las orejas para pegarlas en la parte de atrás. Gracias. Aquí va una. E ir jugando también con que todo sea simétrico, ¿verdad? Que tratemos de hacerlo lo más simétrico posible. Sí, la verdad es que aquí vamos a poner a prueba la imaginación de todos, porque es el gusto de cada uno, ¿sí? Claro. Ahora vamos a pegar nuestros cuernitos, vamos a ponerle un poco de pegamento en la parte de abajo a cada rectángulo. Y esos cuernitos van en medio de la... De las orejas, exacto. Ya vas a ver el resultado final. Perfecto. Gracias. Lo ponemos en esta parte de acá. Y para adornar nuestros cuernitos, ¿se recuerdan que hicimos dos círculos que van en la parte de arriba? Que forman parte de los cuernitos de la jirafa. ¿Así es? Perfecto. Gracias. Vamos con el otro. A ver, ¿y qué le falta a nuestra jirafa para que sea una jirafa? Las manchitas. Muy bien, excelente. Vamos a pegarle todas las manchitas. En estas pues no hay un orden específico, ¿de acuerdo? Yo quiero pegar esa. Dale, dale. Donde tú quieras. Bueno. La ventaja de las manchas de las jirafas es que son bastante irregulares, entonces pueden ir donde nosotros queramos. Muy bien, y una vez pegadas nuestras piezas, nuestra jirafa va a quedar así. Con un marcador le podemos hacer los dos puntitos negros que van a simular la nariz de la jirafa. Y ahora que ya la tenemos, por último, es hora de armar nuestra careta, ¿sí? Para eso vamos a necesitar la hoja de acetato, o esto también lo pueden sustituir por un plástico de alguna botella que tengan en casa, ¿sí? Lo importante es que la limpien bien, porque recuerden que es protección, ¿de acuerdo? Siempre con nuestro papel amarillo vamos a hacer dos tiras que sean del ancho de nuestra hoja, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un poquito gruesas y esto es para que no nos lastime nuestra careta. Y por comodidad también, ¿verdad? Exacto. Vamos a hacer una un poquito más larga para poderle poner un poquito de lana y poderla poner. ¿De acuerdo?
Entonces acá, siempre con el silicón, le vamos a pegar las dos tiras, una a cada lado de la hoja de acetato, ¿de acuerdo? Una por delante y otra, por detrás. Una es para que no nos lastime la frente a la hora de usarla. Y la otra es para detener a nuestra jirafa. Incluso recuerden que pueden usar hasta los colores que ustedes quieran. Yo estoy usando amarillo, pero si a ustedes les gusta el azul, la tira puede ser de color azul, ¿ok? E ir jugando ahí con nuestra imaginación, ¿verdad? Y nuestra creatividad. Exacto. Colocamos la otra tira. Nos va a quedar algo como esto. Y por último, pegamos nuestra jirafa en el centro. Y una vez pegada, nos va a quedar algo así, ¿de acuerdo? Acá ya solo le hacemos dos agujeritos y le ponemos un pedacito de lana para poderla poner. La tenemos que dejar secar, pero acá tenemos una ya terminada nosotros para que ustedes puedan ver cómo queda. Wow. Queda de esta forma y ya tenemos la lana por acá atrás. ¿Quién se la pone? Claudia. Bueno, no. Pues me la voy a poner yo, pues, ya que... Insiste. Claudia se va a poner otra que les vamos a enseñar. Perfecto, y así nos queda nuestra jirafa, pero ahora Claudia les va a mostrar otro diseño que podemos hacer. Por ejemplo, este conejito. Gracias. La idea es que ustedes se pongan creativos y realicen las caretas como a ustedes les gusten. Por ejemplo, el conejito, la jirafa, la corona que mostró Claudia al inicio o incluso un monstruito. Así es, chicos, así que muchas gracias por acompañarme un día más y otra vez gracias por la invitación. Esta es protección con creatividad y estilo. Muchas gracias, maestra Laura, por esta actividad tan bonita que nos enseñó y que aparte podemos hacer todos juntos en familia. No se muevan porque seguimos con más del especial del Día del Niño en Aprendo en Casa. Seguimos con más de su programa Aprendo en Casa. Hoy nos acompaña Rina Flores para contarnos una fábula bastante bonita. Rina, bienvenida. Hola Claudita, gracias por la invitación. Un gran gusto estar nuevamente acá con ustedes en Aprendo en Casa. Y hoy es un día especial. Muy especial. ¿Por qué, Claudita? Porque es el Día del Niño. ¡Ay! Y por eso estamos celebrando. Es una ocasión súper, súper especial. Para que ustedes allá en casa se sientan súper agasajados. Y te quiero contar, y les quiero contar una fábula. La fábula de Esopo. ¿Tú sabes qué son unas fábulas, Claudita? Creo que son historias cortas que nos dejan una enseñanza. Exacto. A la enseñanza le llamamos moraleja. Moraleja. Así que, Claudita, con mucha atención, porque les voy a contar la fábula y tú y ustedes allá chicos en casa tienen que saber cuál es la enseñanza, esa moraleja. Y vamos a empezar, ¿sí? Sí, comencemos. Bueno, la fábula de Esopo se llama La cigarra y la hormiga. La cigarra era feliz disfrutando el verano. El sol brillaba, las flores desprendían su aroma y la cigarra cantaba y cantaba. Mientras tanto, su amiga y vecina, una pequeña hormiga, pasaba el día entero trabajando y recogiendo alimentos. Amiga hormiga, le dijo la cigarra, ¿no te cansas de tanto trabajar? Descansa un rato conmigo mientras canto algo, le decía la cigarra a la hormiga. Mejor harías en recoger provisiones para el invierno y dejarte de tanta holgazanería, le respondía la hormiga mientras transportaba el grano a tarear. La cigarra se reía y seguía cantando sin hacer caso a su amiga. Hasta que un día, al despertarse, sintió el frío del invierno. Los árboles se habían quedado sin hojas y del cielo caían copos de nieve. Mientras la cigarra vagaba por campo helada y hambrienta,
vio a lo lejos la casa de su amiga hormiga y se acercó para pedirle ayuda. ¿Y qué crees que pasó? Le dice: amiga hormiga, tengo frío y hambre. ¿No me darías algo de comer? Tú tienes mucha comida y casa caliente, mientras que yo no tengo nada. La hormiga entreabrió su puerta y le dijo a la cigarra: pon atención, dime, amiga cigarra, ¿qué hacías tú mientras yo madrugaba para trabajar? ¿Qué hacías mientras yo cargaba con granos de trigo de acá para allá? Y le dice la cigarra: contaba y contaba bajo el sol. Eso hacías, eso es. Pues sí, cantabas en el verano. Ahora baila durante el invierno. Y colorín colorado, esta fábula se ha acabado. ¿Cuál crees que es la moraleja? Creo que la moraleja es tal vez... creo que encontré dos. Ajá. La primera sería no confiarnos. Sería trabajar bastante duro y siempre pensar como que en el mañana. Exacto. Y la segunda sería no dejar para mañana lo que puedo hacer hoy. Exactamente, Claudita. Allá en casa, siempre tomen en cuenta de que holgazanear es perder el tiempo del presente. Y es algo que podemos llorar en el futuro. Así que sí, muy bien, muy buen análisis, Claudita. Gracias por poner atención y estar siempre muy activa en esta fábula. Muchas gracias, Lina, por haber compartido esta fábula con nosotros y también que podemos aplicarla ahorita. Podemos realizar todas nuestras tareas ahorita con tiempo, llenar nuestro portafolio e ir aprendiendo poco a poco y no dejar todo a última hora. Recuerden usar siempre su mascarilla y seguimos con más de la celebración del Día del Niño. Hola, mi nombre es Katy Margarita López Mencho, tengo 12 años. Estuve en la Escuela Oficial Urbana para Niñas, en San Martín, Chile Verde. Y quiero decirle a los niños de Guatemala, feliz Día del Niño. Y agradecerle a la ministra de Educación, Claudia Ruiz, y al señor presidente Alejandro Díaz Mattei, por el apoyo a la educación de la niñez. Que Dios les bendiga. Seguimos con más de este programa especial celebrando el Día del Niño y ahora nos acompaña la payasita Wendy Lu. Payasita Wendy Lu, bienvenida. ¿Qué vamos a hacer hoy? Gracias, gracias. Hola chicos, yo sé que todos están muy felices porque estamos celebrando el Día del Niño, ¿verdad? Definitivamente. Todos estamos felices igual que ustedes. Bueno, pues fíjate, hoy vamos a hacer muchas cosas interesantes. Vamos a hacer, ¿qué te parece si hacemos magia? Me parece. Sí, excelente. Entonces también vamos a bailar, ¿te parece? Bueno, no es que baile muy bien, pero vamos a hacer el intento, me parece. Me apunto. Bueno, pues entonces vamos a hacer muchas cosas divertidas. Vamos a iniciar con una canción. Fíjate que es una canción de un animalito que ya lo han escuchado los chicos. Fíjate que el animalito va por el suelo y se va arrastrando. ¿Quién crees tú que será? Serpiente. ¡Excelente! ¡Te felicito! Miren, chicos, es muy buen alumno. Muy bien, entonces esta canción va a sonar y tú me vas a seguir, ¿de acuerdo? Vamos a ir haciendo los movimientos de una... serpiente. Muy bien, de una... ¡excelente! Muy bien, de una serpiente. Entonces escuchamos la canción y lo hacemos, ¿de acuerdo? ¿Listos? Muy bien, empezamos entonces. ¿Listos? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? ¡Muy bien! Yo sé que todos lo están haciendo conmigo. Así como acá. Que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? ¿Quién más quiere ser parte de mi cola? Soy una serpiente. Pueden cantar, chicos. Tú también puedes cantar. Que no me la sé, pero bueno, hagamos. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola?
están haciendo? Que anda por el bosque. ¡Un poco más rápido! ¿Quieres ser una parte de mi cola? ¡Muy bien! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Divertido, cansado, hacemos ejercicio, nos divertimos. ¿Verdad? ¡Qué buena actividad, me parece! Perfecta actividad para empezar, ya entramos en calor, divertido y demás, pero me soy sincero. Yo quiero hacer magia ya. Así que dígame qué vamos a hacer de magia, por favor. Muy bien, está bien. Yo sé que tú quieres hacer magia como los chicos también y como yo también. Pero fíjate que tú sacaste algo muy importante. A ver, ayúdenme todos. Y tú también. ¿Qué usa un mago? Un sombrero. Un sombrero, ¿qué te parece? Entonces si te disfrazo de mago, ¿te parece? Bueno, me parece. Muy bien, voy a dejar de ser rey. Voy a dejar de ser rey. Muy bien, entonces el mago tiene un sombrero. Mira, te queda perfecto. ¿Sí parezco mago? Sí, excelente. Perfecto. Muy bien, también un mago tiene una... Una varita mágica. ¡Excelente! Una varita mágica. Muy bien, entonces aquí está tu varita mágica y... También una bolsa mágica. Pero, fíjate que la magia no nos funciona si nosotros no tenemos polvos mágicos. ¿Sabes que todos tenemos polvos mágicos? ¿En serio? Sí, los chicos allá y nosotros también. Entonces, escuchen bien dónde tenemos los polvos mágicos. Los tenemos en las bolsas. Puede ser la bolsa del pantalón, la bolsa de tu camisa o una bolsa imaginaria, no importa. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a colocar nuestra mano adentro de nuestra bolsa. Puede ser la bolsa del pantalón, de lo que ustedes quieran, y también imaginaria. ¿Ya tienen sus manos en la bolsa? Yo ya. ¿Sí? Yo ya. ¿Ya tienen sus manos en la bolsa? Muy bien. Entonces, vamos a sacarla cuando yo diga a tres. Y vamos a repartir esos polvos mágicos en nuestra bolsa mágica. ¿De acuerdo? Perfecto, me parece. Muy bien. A la una. A las... Dos. Y a las... ¡Tres! Saquemos nuestros polvos mágicos y repartámoslos por todos lados. Y también echémosle a la bolsa mágica. Muy bien, entonces, gracias, muy bien, no se queden con ninguno. Eso, muy bien. Entonces, ahora, tú vas a sacar lo que encuentres en esta bolsa mágica. ¿De acuerdo? Me parece. Recuerda que tú eras ahora un mago. Pero no muerde, ¿verdad? No, claro que no. ¿Estás segura? Estoy segurísima. Vamos a ver. Eso, muy bien. ¡Wow! Dime, ¿qué encontraste en la bolsa? Un pañuelo verde. Un pañuelo verde. ¿Y qué forma tendrá ese pañuelo? Tiene forma de cuadrado. Muy bien, excelente. Tiene forma de cuadrado, pero para que vean que en esta bolsa mágica no hay nada, yo les voy a mostrar, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿todos listos? Muy bien. Vean que no hay nada por aquí. ¿Sí? Comprobado, sí, muy sí, sí. Bien. Entonces ahora tenemos que volver a usar polvos mágicos. Perfecto. Recordemos que tenemos acá. Oh, sí. Pero vamos a guardar el pañuelito. Ok. Muy bien, bien guardadito, muy bien, excelente, muy bien. Yo muevo la bolsa mágica y ustedes me dan sus polvos mágicos. Manitas en la bolsa y a la una y a las dos y a las... ¡Tres! Polvos mágicos por aquí, polvos mágicos por allá. Todos, todos, no se queden con polvos mágicos. Luna, vamos a ver qué encontramos en esta bolsa mágica. Vamos a ver, mago. ¡Chananana! Vamos a ver qué encuentra este mago con la varita mágica. Y... ¿qué hay en esa bolsa mágica? ¿Lo puedo sacar? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Sí, dicen que sí. Bueno, vamos a ver. Miren, miren, ¿qué hay allí? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¡Oh! ¿Qué encontraste? Es un conejito. Un hermoso conejo. Conejito. ¿Qué les parece si le damos un aplauso a nuestro mago? Muy bien, excelente. Te felicito, eres un excelente mago. Es que me enseñó bien. ¿Verdad que sí? Muy bien, entonces ahora guardamos a nuestro amiguito acá. Y dejamos la magia por aquí. Yo sé, vamos a quitarte tu sombrerito de mago. Claro. Y dejamos por aquí la varita mágica. Muy bien. Te puedes poner tu corona. Sí, puedo volver a ser rey. Pues, sí, ahí. Te queda muy bien, la verdad. De mago o de rey, estás excelente. Parece. Muy bien. Entonces, ahora,
vamos a jugar con otra canción. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Muy bien. ¿Verdad que no estás cansado? No. ¿Verdad que yo no estoy cansada? No. ¿Verdad que no están cansados ustedes? Muy bien. Entonces, vamos a jugar con otra canción. Esta canción se llama El baile del movimiento. ¿Qué crees tú que quiere decir movimiento? Bueno, creo que nos vamos a tener que mover mucho. ¡Excelente! Sacudirnos. Muy bien, tenemos que movernos. Si dicen los brazos, movemos los brazos. Si dicen las piernas, pues movemos las piernas. Si dicen bailar, pues bailamos. Vamos a bailar. ¿Verdad? Perfecto. Muy bien, entonces, ¿listos? Porque vamos a empezar con nuestra canción. El baile del movimiento, donde no puedo quedarme quieto. Muevo los brazos. ¡Los brazos! ¡Y la batería! ¡Eso! ¡Estatuas! Este es el baile de... ¡Muévanse, por favor! ¡Eso! ¡Muevo las piernas! ¡Las piernas! ¡Hasta que pare la batería! Este es el baile del movimiento. ¡Eso! Donde no puedo quedarme quieto. Sacudo los hombros con simpatía hasta que pare la batería. ¡Estatua! Bueno, perfecta actividad para celebrar así el Día del Niño. Muchísimas gracias, payasita, pero no le cambien porque ya seguimos con más de su programa Aprendo en Casa. Hasta que pare toda la orquesta. Seguimos con más del programa especial de Aprendo en Casa por el Día del Niño. Hoy nos acompaña el profesor Rubén Darío, que nos trae una canción bastante linda. Profe, bienvenido. Muchas gracias, qué gusto estar de nuevo en este espacio educativo. Feliz Día del Niño. El día de hoy quiero compartir contigo una composición de un autor guatemalteco que es de los más grandes que hay en Guatemala, está vivo aún, se llama Joaquín Orellana. Él ha creado instrumentos musicales novedosos y en todo el mundo lo conocen. En Atenas, Grecia, hace 4 años estrenó una sinfonía que fue un acontecimiento grandísimo, pero él, para un cancionero que pronto va a salir del Ministerio de Educación, compuso una canción que trata de una perrita que se llamaba Lurius. Hasta el nombre es raro porque uno le pone a su mascota Kaiser o Fido, pero él le puso Lurius. Y parece que un día ella estaba triste, entonces él inspiró una melodía muy tierna, que es la que voy a cantar. ¿Qué cariño crees tú que le da una mascota a un niño o un niño a su mascota? Creo que se dan mutuamente protección, se dan amor y también se dan confianza. Sí, hay mascotas de todo tipo, pero las más comunes son los gatitos y los perritos, ¿verdad? Pues esta perrita era dulce, de color blanco, y parecía una ovejita de algodón. Por eso es que la canción trata así, y la canción va así. Lurius era una dulce perrita blanca, colochita como una ovejita de algodón. Lurius era una dulce perrita blanca, colochita como una ovejita de algodón. Perrita blanca, colochita como una ovejita de algodón. Lurius era una dulce perrita blanca,
Colochita como una ovejita de algodón. Es una canción muy tierna, que las palabras dicen que era una dulce perrita blanca, colochita como una ovejita de algodón. Se nota el cariño y el amor que le tenía el autor a su mascota. ¿Y cómo imaginas que él pudo describir en la música la forma y los colochitos de la Creo perrita? Que tal vez en el cambio de la nota se lograba apreciar como que, aparte de la dulzura, también como los rasgos. No sabría cómo explicarlo, pero sí se logra entender en el cambio tal vez de la melodía. Exacto, y es lo que hacen los compositores. Los compositores toman los sonidos, los acordes, y les dan una realidad o un realismo para que nosotros nos imaginemos lo que ellos quieren decirlo, y en este caso, esa letra tan tierna, tan hermosa, que es el cariño que uno le puede tener a un perrito cuando está chiquito, y un perrito cuando ya no está con nosotros, siempre va a estar en nuestro recuerdo. Como que las notas más agudas del piano nos ayudan a entender ese cariño, y como que también el toque de fantasía. Claro, y la genialidad de Joaquín Orellana. Muchísimas gracias, profe, por haber estado con nosotros el día de hoy y haber compartido esta canción tan linda. Muy bien, y a todos los niños que ven este programa, les deseo feliz día del niño, feliz día de las niñas. Disfruten su día, sean felices. Y no se muevan porque seguimos con más del especial del Día del Niño en Aprendo en Casa. Queridas niñas, niños y adolescentes de Guatemala, desde UNICEF, hoy queremos desearles un muy, muy feliz Día del Niño. Hace ya más de 60 años, en el año 1959, que se firmó la Declaración de los Derechos del Niño. Y muchísimos países, casi todos, se comprometieron a hacer cumplir una serie de derechos para todos los niños del mundo, en todos los lugares y siempre. Y estos derechos tienen que ver con la salud, con tener buena alimentación, pero también con tener acceso a una educación adecuada, a tener una familia que ame y proteja a cada niño, a estar protegidos contra la violencia en todas sus formas, contra los abusos. Y también, ¿por qué no?, esta declaración incluye el derecho a la diversión, al juego. Todos los niños tienen derecho a pasarlo bien, a estar con otros niños. Y todos estos derechos tan importantes son válidos en todo momento y siempre. Eso significa que también ahora, y en esta época de COVID, también todos los niños siguen teniendo sus derechos. Derecho a la educación, a la nutrición, a la salud, a la diversión. Estos días tan especiales siempre nos gusta reflexionar sobre lo que se ha mejorado en la vida de los niños. Las cosas que tienen hoy los niños y que hace muchos años no tenían. Mejoras en la educación, en el acceso a la salud, etc. Pero también queremos reflexionar sobre las cosas que muchos niños aún no tienen. Niños que no tienen todos los alimentos que requieren, niños que a lo mejor no están accediendo a la educación, que no pueden jugar o que son víctimas de violencia. Y eso nos preocupa y nos duele, pero juntos vamos a ir mejorando. Les invito a que hoy conserven ese espíritu del niño interior que cada uno de nosotros llevamos dentro. El recuerdo más lindo que tengo de mi infancia es cuando jugaba de niño muy chiquito en el jardín de mis abuelos. Ellos me protegían y también jugaban conmigo, me hacían chistes. Y todos los niños tienen derecho a tener este tipo de recuerdos dulces, llenos de amor y llenos de diversión. Niños, disfruten de cada día de su infancia, jueguen con sus papás, con sus amigos, con sus hermanos mayores, sus hermanos chiquitos, llenen su vida de alegría. Ya el tiempo los irá convirtiendo en adultos, adultos responsables que tendrán que también cuidar de otros niños. Así que quisiera concluir deseándoles una vez más que tengan un muy muy feliz día y sobre todo una muy muy feliz vida. Aprovecho para dejarles con Clau y André, ya que UNICEF les tiene una sorpresa que les va a gustar. Yeah.
Ya viene el cuentacuentos del pollo, acompáñenos. Hola amigas y amigos, bienvenidos a este momento del cuento. Hola André, hola Claudia, ¿cómo están? Bien. Excelente, y ustedes allá en casa, ¿qué tal están? ¿Ya están celebrando el día del niño, la niña, del día de la niñez en Guatemala? Me encanta que estén ya celebrando este día y con todo lo que han habido en el programa, es muy lindo. Ha llegado el momento del cuento, una parte muy especial, bueno, a mí que me encanta, espero que a ustedes también les gusta. Sí, nos encanta. ¿Han visto todos los cuentos en el programa? Sí. ¿Cuál les gusta más? No se preocupen. Yo les voy a... Esa pregunta también se las hago a ustedes. Tienen que estar ahí preparados para contestar de alguna manera. Oh, pero bueno, tal vez recordar un poquito de lo que hemos visto en todos estos 6 meses. Que muchas felicidades a ustedes, chicos y chicas, por toda la paciencia y la fuerza que han tenido en esta época tan difícil. Pero hoy es un día de celebración. Celebrar a los niños y niñas, ¿qué es lo que más te gustaba celebrar de niña? Me encantaba celebrar mi cumpleaños. ¿Tenés algún recuerdo de algún cumpleaños, de alguna edad en específico? Cuando era pequeña me disfracé de Bella y estaba como que igual con mi piñata. ¿Y la piñata de qué era? Era de Bella también. De Bella. André, ¿qué era lo que más te gustaba celebrar de niño? Me gustaba que mi abuelita y mi mamá me cocinaran. ¿Cuál era lo que más te gustaba que te cocinaran? Pasteles. Yo también, para mis cumpleaños, por ejemplo, mi pastel siempre era de fútbol, porque a mí me encantaba el fútbol y desde creo que tenía 4 o 5 años cuando comenzó la tradición de mi pastel de fútbol y siempre era lo mismo. Lo bueno es que siempre me ponían así porterías y jugadores diferentes. Sí. Aunque todos eran blanco y rojo, pero eran nuevos. Era de fútbol, era de fútbol. Y es una celebración muy especial el día de hoy, el día de la niñez. Para eso tengo una historia, un cuento muy especial. Antes me voy a presentar porque ustedes ya saben cómo me llamo. El pollo, muy bien, el pollo, exacto. Bueno, no me llamo pollo, en realidad mis papás me pusieron Edgar, pero mis amigos me pusieron pollo. Y ustedes, amigos, ahí en casa igual me pueden decir Edgar o me pueden decir pollo. ¿Les parece? Bueno, la historia se llama La Otra Orilla. Es un cuento basado en la historia de Marta Carrasco. Es un libro infantil maravilloso. Si pueden conseguir, a mí me encantan los libros, pero si ustedes pueden conseguir este libro de La Otra Orilla, se los recomiendo porque es fantástico. La Otra Orilla de Marta Carrasco. Si yo les pregunto, ¿qué creen de qué va a tratar La Otra Orilla? ¿Qué otras? ¿Qué puede haber? ¿Qué orillas? De un río. ¿De un río? Ajá, ¿tú? Sí, es como que tal vez estoy yo aquí y tengo que cruzármelo tal vez por un puente para llegar al otro lado. Muy bien, me parece. ¿Ustedes en casa qué creen? Les hago estas mismas preguntas. Ustedes vayan contestando junto a Claudia y André, que nos están acompañando, que hoy van a ser niños. ¿De qué edad quieres ser? Yo quiero ser de 8 años. ¿De 8 años? ¿Y tú? De 6. De 6. ¿Y ustedes cuántos años tienen? Díganme ahí con las manos. Excelente. Escuchemos esta historia, que dice así. Cuentan que de un lado del río vivía una niña que se llamaba Graciela. Graciela era una niña que le encantaba jugar con sus piedrecitas a la orilla del río. Siempre estaba jugando y observando qué era lo que sucedía del otro lado. Cuentan que del otro lado del río vivía unas familias totalmente diferentes de las que vivían del lado de Graciela. Por eso, su mamá siempre le decía, no veas a los del otro lado del río. Cualquier cosa, no los saludes, no les digas nada. Y Graciela solo hacía así, como tú. Así. Sí, ajá. Solamente hacía eso, Graciela. Su papá también le decía, no los saludes, no los mires. ¿Qué crees que hacía Graciela? Los miraba. Solo hacía así. Solo hacía así. Entendía muy bien. A Graciela le encantaba el río. Incluso cuando su mamá cantaba, cuando lavaba, cuando estaba ahí en la orilla, se escuchaba como un canto que arrullaba el río. El canto era más o menos así. Ustedes también nos pueden ayudar en casa con los efectos especiales, con todos estos efectos que suceden en un río. ¿Qué sucederá en un río? Bueno, el agua, los pajaritos, qué sé yo, tal vez la madera por ahí, no sé, muchas cosas se escuchan en un río, pero el canto de la mamá de Graciela se escuchaba muy bien. Un día, Graciela se fue a la orilla del río como siempre. Llegó a la orilla del río y comenzó a jugar. En eso observó que del otro lado
había un niño. Un niño que estaba moviendo las manos. ¡Ey! ¡Ah! Le gritaba y brincaba de una manera espectacular. Graciela se quedó observando, sorprendida, pero se recordó de las palabras de su mamá y de su papá. No los mires, no les hables. Y Graciela quería saludar, pero en eso dijo que no, que ella iba a hacer caso. Pero es que el espíritu de los niños y de las niñas es así. Cuando alguien nos saluda, nosotros a veces no podemos contenernos las ganas e inmediatamente, como un brinco del corazón, Graciela decidió saludar. ¡Hola! ¡Ay! ¡Oh, oh! Pero ya era demasiado tarde. Aquel niño del otro lado del río estaba saludando a Graciela y Graciela había contestado a ese saludo. Con un simple saludo, con un simple hola, un niño y una niña se pueden hacer grandes amigos. Ustedes son amigos, me imagino, ¿verdad? Sí. ¿Sí? A ver, ¿qué tienen en común ustedes? ¿Qué les gusta a los dos? Nos gusta comer. ¿Comer? Sí, nos gusta comer. Comer. ¿A ustedes les gusta comer? ¿Mm? Yo creo que sí, ¿no? ¿Y qué tienen de diferente? Que a él le gusta el fútbol y a mí no mucho. Ah, bueno, a Andrés le gusta el fútbol, como a mí. Y a ti no mucho. Bueno, esa es una diferencia. Y así somos todas las personas. Todos tenemos algo diferente. Lo mismo sucedía con el niño del otro lado del río y Graciela, que vivía de este lado. Pero eso no le importa a los niños. Las diferencias quedan por un lado. Por eso, siempre que Graciela iba a jugar a su orilla del río y aquel niño la saludaba del otro lado, ¡hola! Graciela ahora hacía caso omiso de lo que le habían dicho sus padres y ella contestaba con el saludo, ¡hola! Por supuesto, Graciela era un poquito más tímida de lo que era el niño, porque el niño brincaba, parecía despeinado, parecía así que gritaba mucho y que siempre estaba corriendo por todos lados. Graciela no. Graciela incluso se quedaba en su orilla y se peinaba con un cepillo que le había hecho su madre. Así pasaron muchas mañanas. Hasta que un día, Graciela llegó a la orilla a jugar y se encontró con una sorpresa en su lado del río. Había un pequeño barquito. Graciela estuvo tentada. Ese barquito llevaba un pequeño lazo hasta la orilla del otro lado, donde había un niño, listo para jalarla. ¿Y qué creen? ¿Graciela se subió al barco o no? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Graciela decidió subirse al barco con mucho cuidado. Y en ese momento, el niño del otro lado comenzó a jalar. Ayúdenme a jalar. ¡Fua, fua! Y Graciela se iba moviendo. Y allá iba el niño jalando de un lado al otro. Cuando Graciela iba a la mitad del río, en ese momento, el cielo se ennegreció. Las nubes estaban totalmente cargadas de agua. ¿Y qué pasa cuando las nubes están cargadas de agua? ¡Truena! ¡Truena! ¡Llueve! ¡Prum! Comenzó a caer una lluvia tremenda, pero horrible. De esas que Graciela estaba así y el niño seguía jalando el barco. Jalen ustedes el barco, Johnny. Cuando Graciela llegó a la orilla, el niño inmediatamente la ayudó a bajar, la tapó con un pañolón que él tenía y se fueron corriendo inmediatamente a la casa del niño. Este niño se llamaba Nicolás. Cuentan que ahí, en la casa de Nicolás, todos eran muy distintos a donde vivía Graciela. La gente gritaba, la gente era de un pelo diferente al que ella tenía. La gente hacía muchas cosas diferentes. Graciela sintió miedo y quiso irse. Pero en ese momento, la abuelita, yo no sé si su abuelita cocinaba cuando usted era niño. Sí. ¿Qué les cocinaba? Sí, a mí me hacía pasteles. Qué rico. ¿Y vos? A mí me cocinaba pepián. Pepián, uy, qué rico. Pues lo mismo sucedía. La abuela les dio de primero un vaso de leche porque se había mojado a cada uno. Y probó la leche Graciela y sintió que era muy parecida como la que probaba en su casa. De repente Graciela ya se iba a ir cuando sintió el olor a pan recién horneado, igual al que hacían en su casa. Se dio cuenta que a pesar de que eran tan diferentes, en realidad hacían las mismas cosas que hacían en su casa. El padre de Nicolás era pescador, como el padre de Graciela. La mamá también a veces trabajaba en la orilla del río. Y la abuelita también tejía como la abuelita de Graciela. Eran y hacían cosas muy similares, pero también eran muy diferentes.
Desde ese día, Graciela y Nicolás fueron grandes amigos. Graciela regresó a su orilla del río con el corazón que le retumbaba de tanta felicidad, porque a pesar de lo que sus papás le habían dicho, ella se había dado cuenta que en realidad Nicolás y su familia no eran tan diferentes a ella y su familia. Y desde ese entonces, Nicolás y Graciela tienen un sueño. Sueñan, como tú dijiste, de construir un puente que una ambos lados del río. Y que ahí, en ese puente, las familias de allá puedan venir con las familias de acá. Y se junten en ese puente. Y puedan platicar, puedan reír, puedan murmurar. Y que ese murmullo se escuche como el canto de la mamá de Graciela, que se acompaña con el río. Ah, 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 ah. Y así, colorado colorín, este cuento llegó a su fin. Tarán, tan, tan. Muchas gracias, niños y niñas, a ustedes, André y Claudia, por haber escuchado esta historia. Espero que les haya gustado. Y recuerden, si ustedes siempre, aunque sean ya grandes, aunque tengan 16, 17, aunque tengan 38, 40, 50, siempre tener un corazón de niño o de niña para que las diferencias no sean tantas. Y así yo me despido. Muchas gracias. Yo soy Edgar Molina, el Pollo. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Hoy quiero mandar un mensaje en conmemoración del Día del Niño. Un día que tiene que ser recordado con el compromiso que tenemos de trabajar por y cada uno de ellos todos los días, impulsando acciones y proyectos que garanticen su desarrollo integral, porque apostar por nuestros niños es construir un mejor futuro. Tenemos un compromiso con el desarrollo humano desde la infancia, con metas claras plasmadas en la Política General de Gobierno, en su pilar de desarrollo social, con metas en educación, salud y seguridad alimentaria, porque los niños solo deben trabajar por sus sueños. La infancia ha cambiado y nosotros necesitamos cambiar nuestros planteamientos con respecto a esa infancia, con un enfoque de bienestar, y cada una de nuestras metas de gobierno se deben enfocar en el desarrollo y en un mejor país para los niños y niñas de nuestra querida Guatemala. Esta pandemia no nos detuvo ese objetivo. Sabemos que la situación fue difícil para ellos, alejarse de sus escuelas, de sus amigos, de sus maestros, para tener que quedarse en casa. Pero su esfuerzo durante este tiempo realmente es de felicitarlo. Las metas hoy para ustedes, niños, son claras. Están a favor de ustedes. Un incremento en la cobertura de un seguro médico que nunca existía, para poder invertir 300 millones de quetzales que abarquen a todos los estudiantes. Incremento en la vacunación en 9.6 puntos porcentuales. Se redujo en 7 puntos porcentuales la desnutrición crónica gracias a que la alimentación escolar se transformó y se lograron atender los requerimientos nutricionales de más de 2.7 millones de niños desde que se suspendieron las clases. La transformación tecnológica en las aulas, como el convenio para la integración de los Tomis, conocidos en Guatemala como Chepitos, su generación, los niños de hoy, van a confrontar una nueva serie de desafíos y cambios mundiales que eran inimaginables para sus progenitores. Debemos ver hacia adelante. Tenemos que transformar el futuro, pero solo lo lograremos si escuchamos a los nuestros niños sobre las cuestiones que tienen en su mente, lo que les preocupa, lo que quieren ellos hacer en la vida para poner nosotros a trabajar por ellos. Que Dios bendiga a los niños de Guatemala. Que Dios bendiga a Guatemala.
¿dónde está el jabón y el papel? Creo que está por allá. ¡Calla! Vino un fuerte viento y sopló y botó toda la... ¡Ay, no los encuentro, Florita! ¿Dónde están? ¡Ay, güey! ¿Qué tienes? ¡Ay, es que tenemos que estar preparados para toda esta ocasión! ¡Ay, pero lo mejor que podemos hacer para esta situación es mantener la calma! ¡Ah! ¿Pero cómo? ¡Ay, recuerda que podemos hacer muchas cosas en casa! Como leer, pintar, hacer manualidades o ayudar en los quehaceres a nuestros padres. ¡Ay! ¿Te puedo hacer ejercicio? ¡Claro! ¡Podemos también hacer ejercicio! Sí, eso nos puede desestresar muchísimo. ¿Qué te parece si vamos a hacer ejercicio ahora? ¡Sí, vamos a correr! ¡Ok! Pero solo aquí en la casa porque no podemos salir. ¡Ay, sí! Vamos a correr a la sala, y de la sala al comedor, y del comedor al baño, y del baño de regreso aquí al cuarto. ¡De acuerdo! Pero debes de estar tranquilo, güey. Todo va a pasar. ¡Ok! ¡Sígueme! ¡Vamos! Bienvenidos a un segmento más de Lengua de Señas de Guatemala. Mi nombre es Mauricio Méndez y los voy a acompañar en esta cápsula para que aprendamos más palabras con el tema de los verbos. Iniciemos con ayudar. Vamos a tener en mi mano izquierda como base la palma hacia el cielo y en la mano derecha coloco una A que va a reposar sobre la palma y vamos a hacer un movimiento de abajo hacia arriba o de en medio hacia afuera para hacer la palabra ayudar. Construir. Con las dos manos vamos a asemejar un techo que va a ir subiendo escalón por escalón en tres movimientos. Una, dos, tres, construir. Dormir es una seña muy lógica, un movimiento muy gráfico. Voy a unir mis dos manos, tal vez como pensar en hacer una oración, pero la voy a llevar a mi costado derecho o a mi costado izquierdo para hacer el verbo dormir. Lavar, tenemos dos variables. Puede ser que muchas personas en sus casas utilizan las pilas para poder lavar la ropa a mano y hago esta seña de lavar. En mi palma izquierda empuño mi mano derecha y la coloco en esa palma que está viendo al cielo y hago el movimiento de lavado de ropa. O si yo estoy haciendo el lavado de manos, lo que hago es mover mis manos y el último lavado, por ejemplo, el lavado de los utensilios de cocina, puedo hacer de esta forma, lavar, frotando las palmas, pero tiene que ser en frente de mí. Confundir, llevo mis dos palmas que van a ver hacia atrás y las voy a cruzar en frente de mi cara, es confundir. Mezclar, sigo en esta misma postura con las manos abiertas y las palmas hacia atrás y vamos a hacer movimientos circulares hacia afuera. Mezclar. Caminar, otra seña muy lógica con un movimiento que voy a utilizar las manos como las piernas de una persona y va a ser caminar. El movimiento va a ir con mi mano dominante hacia enfrente. Ocupar, voy a utilizar mis manos ambas con la letra O y vamos a hacer un muñequeo a la altura de mi cintura que puede ser hacia arriba y hacia abajo o un muñequeo normal para el verbo ocupar. Escribir también es una seña muy de movimiento lógico. Voy a tomar imaginariamente un lápiz en mi mano derecha y mi mano izquierda voy a utilizarla como papel y voy a escribir. Gritar tiene dos variables. Una puedo hacerla con mi mano derecha en la letra A, abajo de la barbilla, saco la mano, gritar, o puedo utilizar mis dos manos, gritar. Es una seña muy lógica. Ya que direccionamos todas las señas, ahora vamos a hacerlas en su conjunto. Iniciamos con ayudar, construir, dormir, lavar o lavar, confundir, mezclar, caminar, ocupar, escribir, gritar o gritar. Esperamos que este segmento les haya ayudado para ir adquiriendo muchos más conocimientos. Nos vemos pronto y recuerden que si se cuidan ustedes mismos, nos cuidamos todos. No olviden el lavado constante de manos y utilizar gel antibacterial. Nos vemos en un próximo segmento. Es el momento de ponerte en movimiento y activar tu cuerpo y mente. Este es el segmento de educación física.
Hola chicos, bienvenidos a su segmento Aprende en Casa. El día de hoy vamos a realizar unas actividades y juegos que se pueden trabajar en la recreación. Pero antes de iniciar, déjenme recordarles que vamos a realizar nuestro calentamiento para evitar lesiones en la parte principal. Como yo estoy fuera de mi casa, estoy utilizando la mascarilla, pero tú que te encuentras dentro de casa, quítate la mascarilla, así puedes realizar mejor tu ejercicio. Recuerda que tienes que trabajar en una superficie limpia y siempre lavarte las manos. Esta actividad está desarrollada para el primer ciclo de primaria. Entonces vamos a iniciar. Yo coloqué aquí mi pista de obstáculos. Vamos a caminar rápido. Doy la vuelta. Regreso. Bien. Ahora vamos a caminar más rápido. Regreso. Eso, ahora me voy a desplazar a los lados. Y regreso. Como voy a trotar, ahora voy a mover un poquito mis tobillos, porque el movimiento va a ser más rápido. Por lo tanto, tengo que lubricar mis articulaciones. El otro tobillo, yo hago pocas repeticiones, pero recuerda que tú estás en casa, puedes realizar 10 repeticiones de cada ejercicio. Muy bien, vamos ahora elevando tobillos. ¿Podemos tocar tobillos acá? Eso, puede ser ahora haciendo payasitos. Vamos a iniciar. Como se dan cuenta, aquí está ya colocado el material. Entonces, si tú no tienes conos, puedes utilizar cajas pequeñas en casa. ¿Qué vamos a hacer? Yo acá tengo varias pelotitas de colores. Recuerda que si no tienes esas pelotas, puedes hacer una de papel, papel periódico. Yo voy a hacer a la señal, salgo corriendo, llego donde están mis pelotitas y agarro una. ¿Listos? Uno, dos y tres. Y puedes hacerlo con un reto con alguien más. Voy a agarrar esta, de color celeste. ¿Qué color se asemeja a este? El azul. Entonces voy a tratar la manera de anotar en el cono. Aquí sin pasarme, voy a lanzar y bueno, regresamos. Voy a tener tres oportunidades para poder anotar. ¿Listos? Uno, dos y tres. Corriendo. ¿Qué color es esta? La verde. Voy a lanzar. Muy bien, llevamos un punto. Regreso otra vez. Uno, dos, tres. Corriendo. ¿Qué color es este? El amarillo. Lanzo el amarillo. Ah, uno, dos, tres. ¿Qué color quedó? El verde, lanza el verde. Ah, ok. Esta actividad podemos realizarla con otra persona en forma de reto. Y se vuelve actividad recreativa porque nos estamos divirtiendo. Y podemos hacer en forma de reto a ver quién gana. Si gana mi pareja o gano yo. Vamos a seguir con estas actividades. La siguiente actividad, como vamos a trabajar forma coordinativa, estoy siempre aquí, vamos a hacer despacio para tratar la manera de poder coordinar y atrapar la pelota. Puede ser un reto también con otra persona de caminar cierta distancia. Siguiente ejercicio. Si se dan cuenta, aquí tengo una red y vamos a utilizar una pelota pequeño. El ejercicio es similar, solo que ahora voy a pasar en zigzag, lanzo, tengo que atraparla, que no se caiga. Y voy acá, y siempre lo voy a hacer en forma de reto, para ver quién gana. Lanzo y atrapo. Muy bien. Lanzo y atrapo. Lanzo, atrapo. La última, lanzo y atrapo. Si yo no tuviera esta red, bien puedo utilizar una bolsa como estas. Ustedes tienen una bolsa como estas en casa. Y vamos a hacer como que fuera la red. Acá y trapo, ¿se dan cuenta? La lanzo más fuerte, ¿se dan cuenta? Entonces tenemos opciones para trabajar en casa. También podemos cortar un bote. Podemos ir desplazándonos, se reduce más el espacio, entonces tenemos más posibilidad de coordinar porque el espacio es más reducido. Miren,
quiero. Muy bien. También, día de hoy, les traigo una actividad muy bonita. Por ejemplo, está este capirucho que se hizo con cartón de huevo. Tiene cáñamo, tiene una bolita de papel. Si se dan cuenta, está numerado del 1 al 6. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer una operación de matemáticas. Entonces, vamos a ver cuál cae. 5 más 1. ¿Cuánto es 5 más 1? 6. Muy bien. ¿Qué voy a hacer? Voy a agarrar mi raqueta que hice con una cercha y una media que ya no le servía a mamá y voy a realizar 6 lanzamientos con la raqueta y coordinación. Puedo utilizar un gallito, pero si no tengo en casa, puedo realizarlo con un cartón de huevo. Voy 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta es una bolsa y una pelotita de Duropol. Con esta hice un paracaídas. Voy a lanzar, tengo que atrapar con fuerza y no tengo que dejar que caiga al suelo. Otra vez, ¿listos? ¡Fuerte! ¡Eso! Y puedo trabajar con otro compañero, yo le lanzo el mío y él me lanza paracaídas también. Que al finalizar de trabajar, si es necesario, mantener nuestras manos limpias, con agua y jabón, pero si no hay en casa, podemos utilizar gel. Para finalizar la actividad, vamos a hacer un estiramiento, porque estuvimos corriendo, nos agitamos, y es necesario también hidratarnos al finalizar con agua pura. Entonces, nos estiramos, voy hacia un lado, me inclino, respiro, al otro lado, ok chicos, para finalizar, recuerden que es necesario lavarse bien las manos con agua y con jabón. Si no hay en casa, podemos utilizar gel, ¿verdad? Recuérdense que juntos saldremos adelante. Si tienen necesidad de salir, es necesario colocarse la mascarilla. Pero lo más importante es que usted se quede siempre en casa. Hasta la otra semana. Aprendo en casa. Un programa del Ministerio de Educación. Los niños de Guatemala tienen un buen futuro, porque los papás estamos cuidando muy bien de ellos. Por eso, hazle caso a tus papás, canta, ríe, baila, colabora con el buen ambiente familiar, porque el futuro será mejor. Ministerio de Educación, Gobierno de Guatemala. Canal 13, en un apoyo al Ministerio de Educación por la emergencia del COVID-19, presentó Aprendo en Casa.